simpatía de pornográfico en este año lo presentamos. Solo con dos palabras quiero decirle en qué consiste nuestro trabajo en la actualidad. Juego, eso, aparato, logramos mucha publicidad. Quisiera que vieron de mi forma de trabajar, me tengo hasta que poner de una postura genial. Tratándose de mujer, ya no me puedo apartar, y hay que fijarse lo que tenemos que soportar. Cuando estamos en la playa y observamos desde lejos, que se acerca una fulana, preparamos el tomavista y se me pone la lengua más tiesa que una mojada. Yo quisiera que usted se enterara la de cosas que a mí me ha pasado. El domingo por la tarde yo tomaba un reportaje y salía hasta el bulto de un tornado. Yo no sé lo que pasa hoy en España, que no podemos vivir con tanto politiqueo, porque ya estamos observando que hay más partidos que los paquetes de los fideos. Aunque todo se lleve por buen camino, estamos viendo muchas cosillas que no están bien, porque ya se está perdiendo hasta el anuncio de la Becret. Ahora nos quieren meter en el mercado común, cosa que vemos muy bien, lo juro por mi salud. Desde que yo me enteré, no paro de cavilar, si no hay un duro, ¿con qué puñeta van a comprar? Yo por eso no me apuro, mientras vengan futbolistas que le den a la pelota, porque yo me voy al campo y me fumo seis petardos y no pienso en otra cosa. Ahora dice que dentro de poco ya el que quiera podrá divorciarse, y escribiendo anuncias feas, usted no se lo crea, con el secador quiere arrancarse. Cuando vemos las paredes todas llenas de papeles, siempre estamos preguntando cuándo los van a quitar. Pero como está de moda y sabemos que decora, muchas fachadas viejas que se encuentran adornadas. Tengo yo una prima muy guasona que pegó un papel en su casa puerta y le dijo al novio, yo lo he puesto porque tiene las paredes de casa, a mí me da vergüenza. No se mueva usted, guarde la postura. Cámara, luz, acción. Ábrase un poquito para que salga la parte oscura. Hoy con la pornografía la vergüenza está perdida, ya la gente se desnuda como usted lo puede ver. Que hasta los afeminados ya también están preparados y hasta en la sala de fiesta se presentan de mujer. Si usted viera hoy a la Petróleo, se recrearía en su hechura. Y se ha puesto tan desarrollada porque se ha cortado la burra y la ha tirado a la basura. No se mueva usted, guarde la postura. ¡Cámara, luz, acción! Ábrase un poquito para que salga la parte oscura. Estamos ya ganando mucho dinero con el trabajo que hoy nos da la pornografía. Pues ya tenemos revista, hasta de viejo con la gurrina medio torcía. Hay algunas portadas escandalosas donde los hombres bien se recrean en la mujer. Que mucho se
ponen pico y algunos suban hasta el papel. Pero un cateto yo vi que una revista compró y cuando vio a la gachí el pobre se moqueó. Como venía de perfil, solo una teta le vio y dio el tío comprando otra llave a la dos. Hoy también se ven mujeres recorriendo los piojos preguntando por el papu, porque ni sé qué le encanta cuando viene algún culano enseñando en la de barro. Una niña que vive en mi casa, que la pobre se cuenta sombrera, pa' comprarse una revista y qué cosa debería, que hasta se meó por la cadera. Este paso doble, perdonen todo si en este instante hago un inciso para decirle, señores, que esta letrilla tiene muy poco de desperdicio. Aunque yo se lo diga la chirigota, soy gaditano y doy el pecho con pundonor por defender a un hermano, va por delante mi corazón. Esa noticia fatal en Cádiz se conoció, a toda la capital entera la conmovió. Se recogió con dolor aquella voz que anunció que el astillero se cerraría sin compasión. Pero el pueblo gaditano demostró con gran cariño esa unión de compañeros, porque son y va Lentilla siempre supo dar la cara en defensa del obrero. Pero quiero que sepa el gobierno y se entere que somos humanos, que este caído se hunde y se hinde de pobreza mientras que de mi boca gitano. Cuando el Cádiz fue a primera, se formó la pelotera y la gente se pusieron muy contenta de verdad. Porque aquellos jugadores lo ganaron con sudores, sin embargo no sabemos cuánto tiempo durará. Pero según dice el presidente, que como lo lleven al fracaso, va a cogerla todo por pescuezo y avisarle al algarrobo que le den un buen repaso. No se mueva usted, guarde la postura, cámara, luz, acción, abrace un poquito para que salga la parte oscura. El asunto de la huelga hoy está de tal manera que hasta las mismas mujeres ya se han puesto a revelar. Y me ha dicho mi parienta que conmigo no se acuesta y se lleva toda la noche sentadita en el sofá. Hace ya lo menos 4 meses que se ha declarado en rebeldía y me dijo anoche muy en serio que si no le subo el sueldo que le dé la autonomía. No se mueva usted, guarde la postura, cámara, luz, acción, ábrase un poquito para que salga la parte oscura. Y se lo canto sencillamente porque yo quiero tanto lo por demostrarle que desahogo mi sentimiento de ser viñero. Lo llevo tan adentro de mi entraña que cuando hablo yo no lo puedo disimular. Y hasta los mismos cangrejos son mi amigo en la barra. Calle llena de sol, tanta alegría le da, por eso el que nace aquí tiene una gracia especial. Como en la viña nací, mi para aquí me crió, y llevo orgullo del ser viñero de corazón. Esa iglesia tan bonita y ese cuadro de la Virgen y de la historia se destaca. Esa peña del
molondro con la de los 21, Peña Pinto y la del Charma. Pero la asociación de vecinos hoy se funde con mi sentimiento. Que se abran los balcones porque no le digo con el corazón porque lo siento. Me toca el turno de criticar todo lo ocurrido. Como es costumbre en mi fiesta, le damos cuenta de aquellos casos que han sucedido. Quiero precisamente tocarla uno, porque creemos que es el momento de mencionar. Aunque no toque a nosotros, le juro a ustedes que me da igual. Lastimoso de ver a una criatura llegar y una revista virar con tanta inmoralidad. Yo solo quiero pedir una razón, por favor, que el desnudismo debe ponerse en el interior. ¿De qué sirve tanto esfuerzo y ese doble sacrificio que a sus padres por sus hijos? Si con tanta libertad de hoy se pierde la vergüenza y se cuida el gamberrismo. Maestro de escuela, responsable de tantos menores, si por culpa de unos vivos se derrota la cultura, solo por forrarse de millones. Lo que estaba aquí presente somos todos muy decentes y no hay ninguno hueco, se lo puedo asegurar. Aunque tenga nuestro oficio, no tenemos malos vicios, pues nos gustan las mujeres, el vinillo y algo más. Nuestro director tiene una novia y se ha mosqueado con la Pili, porque cuando mira su bragueta le recuerda la tele que hace el horno de Billy. No se mueva usted, guarde la postura. ¡Cámara, luz, acción! Ábrase un poquito para que salga la patocura. Don Antonio, buenas tardes, aquí tiene el reportaje que le hicimos en la playa con la que le habla usted. Como ya sabemos rollo, lo queremos coger solo pa' que no se entere nadie de las cosas que hace usted. Esto solo vale 1000 pesetas y no tiene usted que dar propina. Pero si no me la paga ahora, no se va a su señora que está usted con la vecina. No se mueva usted, guarde la postura. Cámara, luz, acción. Ábrase un poquito para que salga la parte oscura. Decirle que todos somos profesionales y cada uno tenemos nuestros defectos, pero ante todo somos formales. El codo de la punta son más nerviosos y según dicen que tienen fama de sabidón, porque le gusta la vieja de esa que tiene buen mostrador. Los dos que siguen detrás, le juro por mi salud que solo ve una mujer tira la lengua de luz. Y don Antonio y Fermín, que son mayores de edad, ya saben ellos cómo la tienen que colocar. Estos dos que dan los palos solamente se conforman meneando la manita. Y tenemos a don Arturo y también al calentito con la lengua de formiga. Este otro que toca hace tiempo siempre tiene el bigote mojado. Yo no sé dónde lo mete, que tan malamente huele y no tiene a todo moqueado.
que en su trabajo siempre lautaron los carpinteros. Pero cambiando de tema, es a otra cosa la cara mismo yo me refiero. Existen tantas cosas que tienen cola, como el pescado que siempre tiene que colear. Y estoy tan alto de cola, que sin tenerlo me voy a colar. No va vergüenza de ver cuando llega fin de mes a estos ancianos llegar por su pensión de bebé. Y no se puede admitir que tenga que madrugar y en una cola se lleven horas para cobrar. Si lo vemos en verano a estos pobres viejitos aguantando estas calores, que me dicen del invierno que hasta pena va de verlos soportando chaparrones. Yo le digo a quien corresponda que se busque otra forma de pago y reciba su dinero, ya que se lo merecieron, porque con sudores lo ganaron. A una niña de mi casa, yo no sé lo que le pasa, que se mete con el novio por la noche en un rincón. Y se pone tan callada que allí no se escucha nada, pues parece que le falta hasta la respiración. Pero un día el novio ya asustado la llevó a la casa de socorro y le dio al médico al fulano, es que usted sin darse cuenta la dejaba dentro el gorro. No se mueva usted, guarde la postura. ¡Cámara, luz, acción! Ábrase un poquito para que salga la parte oscura. Interview en la revista que nos muestran los artistas, tanto a hombres y mujeres enseñándolo ya todo. Pues se ven una portada totalmente descarada, como aquel forzudo indio nombrado miembro de honor. Levanta 150 kilos, con la punta del tuya, ¿me entiendes? Como se la antoje a un mariquita, ese ya no va dentista, guarden pata hasta los dientes. No se mueva usted, guarde la postura. Cámara, luz, acción. Ábrase un poquito para que salga la parte oscura. Con el ritmo del tango de Cádiz presentamos nuestro popurrí, ese duende que tiene esta tierra de los hombres que saben sentir. Lo empezamos con una faceta, pero falta bandurriera o y la hacemos con una guitarra, porque ella es la madre del canto andaluz. Verán ustedes, sin titubeo, que de principio hasta el final puro cachondeo. Traemos mucha pornografía y criticamos a las mujeres que van vestidas. Con este tipo que represento, solo pedimos que nos perdone si nos pasamos. Como nosotros hoy soportamos tanto descuento los días 30 cuando cobramos. Hoy practica mucho la mujer el vendumismo, como pueden ver. Se ven algunas por ahí que no podemos resistir. La solterona tiene mucha libertad y no le importa lo que puedan enseñar. Ya la casada solo le puede pasar que el marido se moque y le niñe esa estrofa. Como nos gusta tanto el cachondeo, es todo lo rollo que me van a mí. El meneíto de este bailecito muy arrimadito con una gachi. Porque cuando vamos a la discoteca, vaya pajarraca que forma matí. Cuando yo lo bailo con mi prima Pepa, sale la manteca por el cachetín. ¡Venga!
gatita, vente conmigo y bailate son. Vente, niña, a ver si me quita esta picazón. Hoy los artistas de cine tienen muy poco trabajo, porque con la democracia ya se ha puesto el cine muy modernizado. Hoy todo se desarrolla dentro de una habitación y ya la gente no quiere ver la comedia ni el drama, solo quieren parejitas que salgan desnudas jugando en la cama. Aunque no tenga argumento, eso no le importa nada. Anoche mi suegra venía mosquera de lo que había visto en el municipal. Según me ha contado, cuando se acostó soñaba con el pepino que la había visto al gato. Son tus perfumes de mujer lo que me sublimeña, lo que me sublimeña. Son tus perfumes de mujer. Para un poco el tiki tiki, que tú eres un falandriqui y esta no es la copla que queremos nosotros cantar. Espera un poco, mamá marisca. Espera un poco, marisca, que estamos viendo ahora, que estamos viendo ahora, que se debe el amor será. Dale ahora, falandriqui, por la gloria de tu madre, que te va mordisqueado y esta a mí no me va. Los que me sublimean, los que me sublimean, son sus perfumes de mujer. El cuerpo de la mujer es para mí y en el mundo que no me deja dormir. Cuando por la calle yo la veo venir, yo me pongo que soy un pimiento, sí. La boca, la lengua, la teta, la pierna, la casa y hasta el ombligo. Y falta una parte del cuerpo que en estos momentos no se lo digo. Por todos lados y se le pone los pechos, que son dos pimientos atados. Ay, mamá, mamu, ay, mamá, mamu. Hay que ver las dos cachas que tiene tú. Ay, mamá, mamu, ay, mamá, mamu. Ay, mamá, mamu. Cuando yo por la noche me voy a acostar, le digo a mi parienta, prepárate ya. Y al verla en camisón, me pongo ya guasón y no puedo aguantarme, le doy respujón. Ay, que tiene tú, ay, que tiene tú, Manolo de mi alma, dale a la luz. Ay, que tiene tú, ay, que tiene tú, que eres un yo. Repertorio que traemos llega a su final. Como es costumbre en nuestra fiesta, hace tiempo ya tiene su fin cuando cantamos el popurrí. Pornografía en este año yo le presenté con intenciones de cantarle y agradarle a usted. Al criticar nunca quisimos molestar. Quiero brindar a todo el pueblo que me supo escuchar estas canciones que podrán recordar esa alegría de vivir mi carnaval. Con el piropo de un adiós. La 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 la
la parienta que está loca de contenta porque dicen que el aborto ya lo va a autorizar. Y podrán estar tranquila que esto ya no va para arriba y con estos barrigones muy poquitas se verán. Vaya numerito que tendremos porque se verán muchas fulanas. En vez de esperar los 9 meses, ya lo harán con tanta prisa que lo larguen por semana. No se mueva usted, guarde la postura. ¡Cámara, luz, acción! Ábrase un poquito para que salga la parto cura. El programa de la tele, como ya verán ustedes, tiene cosas muy bonitas y también lo da todo. Todavía me estoy acordando la película de Marco, la mujer y pegaba por sentarse en el sillón. Pero cuando vi a su mamaita, yo no he visto cosa con más guasa. Vete ya, Marquito, con tu padre, con tu puñetera madre, con el mono y pa' tu casa. No se mueva usted, guarde la postura. ¡Cámara, luz, acción! Ábrase un poquito para que salga la patocura.